La envidia. Es mi primera vez hablando sobre este tema. He estado observando la atmósfera, he estado observando a esta generación, he estado observando muy delicadamente cada paso y cada expresión y cada forma de actuar que tiene el ser humano, pero principal en el área donde yo me desenvuelvo que es en el área cristiana. Sabemos que venir a los pies del Señor no es nada fácil. Es dar un paso de fe, pero un paso de abandonar el pecado, de abandonar lo mal hecho, de abandonar todo aquello que nos hace carga para continuar en, el, en la trayectoria de la fe. Yo entiendo que la iglesia no es perfecta, no es lugar perfecto. Perfecto es el Señor. <laughs> y dice la Escritura que nosotros cada día más vamos rumbo a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pero perfectos no somos. Si fuéramos perfectos, no estuviésemos en la tierra. Hay personas que dicen, yo no voy a esa iglesia porque hay mucha gente odiosa, porque hay gente envidiosa, porque hay gente pecadora, porque hay gente mala todavía, porque hay gente hipócrita. Bueno, en el mundo hay gente hipócrita, en tu trabajo hay gente hipócrita, alrededor tuyo, hasta en tu propia familia hay gente que no te trata de la manera correcta, pero hay algo que está sucediendo que deberemos, debemos ponerle un stop, que debemos desde ya cortar ese ombligo umbilical, ese cordón umbilical, que necesitamos cortar esa, esa cuerda, ese eslabón que está atando a mucha gente y es sobre la envidia. Un ejemplo bíblico es David y Saúl. David se preocupaba por su trono, David se preocupaba por la presencia de Dios. De repente Dios unge a David porque había desechado a Saúl. David ni sabía de eso. Él no, él no estaba enterado en lo absoluto acerca de que Dios había desechado a Saúl y se había provisto como rey a David. Él simplemente... Con un corazón de, de servidor, estaba cuidando las ovejas de su padre. Y desde allí, Dios lo sacó, lo ungió delante de toda su familia, y luego viene la persecución sobre David. De manera que cuando Saúl se entera, lo manda a buscar porque Saúl está teniendo ataques fuertes de depresión, de ansiedad, demoníacos, pero que también no puede resistir el que ya va a perder su posición en el reinado. Esto lo llenó de odio, esto le llenó de envidia, esto dañó su corazón de tal magnitud que cuando llamó a, a, a David en una ocasión, dice que le lanzó una lanza para matarlo, que si David no se hubiese esquivado, lo hubiese matado. Todo el que envidia quiere desaparecer a, a la persona que le va mejor que él o que ella. El que te envidia no es simplemente que anhela lo que tú tienes, no. Quiere que tú lo pierdas. El que te envidia muchas veces, teniendo lo que tú tienes, quiere verte destruido, mofarse, burlarse, para que digan a él le va mejor, él está en una mejor posición. Y a mí me preocupa esto porque dentro del ambiente cristiano, que da mucha pena decirlo, pero hay que hablar estos temas para que la gente tome conciencia y dejemos ya de alimentar la envidia, ese espíritu de envidia que está operando mucho en pastores, en, en ministros. Hablaba con un hombre de Dios y me decía, profeta, tú sabes cuál es el problema de muchos pastores y predicadores, la envidia. La envidia. Te envidian cuando Dios te empieza a prosperar, te envidian cuando empiezas a crecer en tu iglesia, te, envidia, te envidian cuando empiezas a crecer en tus redes sociales, te envidian tanto como en mi caso, que yo me he enterado. Cuando voy a lugares a predicar, que yo no lo solicito, yo no lo pido, yo no lo anhelo, yo estoy enfocado en mi iglesia, en mi familia y, y en buscar a Dios. Pero cuando llego a lugares donde quizás para muchos es imposible llegar y me invitan a través de, nuestro, de nuestra coordinadora, con todo el protocolo debido, y vamos a esos lugares, me confiesan y me dicen, pastor, qué difícil ha sido contactarlo. Quisimos contactarlo a través de fulano, le pedimos... Que nos dé su número o que le diera por lo menos un aviso, pero nunca recibí aviso, nunca recibí mensaje, y a veces. Se, se, se dicen llamar amigos, se dicen llamar que yo lo conozco. No todo el que te conoce es tu amigo. No todo el que habló contigo, el que te saludó, el que te dio un abrazo, puede decir que es tu amigo. Este mundo está lleno de envidia y los cristianos tenemos que dar ejemplo. Hay que cortar con ese espíritu de envidia, pero ya mismo, porque eso está destruyendo. Debemos de, de colaborar uno con el otro, apoyarnos uno con el otro. He visto personas que cuando otro le va mejor eh, en seguidores. Y aquí, claro, está, no estamos hablando de que, de que no, yo no necesito seguidores. No mienta, por favor. Ya deja de esa, esa hipocresía fingida. Yo no necesito views, yo no necesito eh, seguidores, pero después se frustran cuando nadie los sigue. Se frustran cuando sus videos no se van virales. Se frustran cuando no tienen el, el alcance necesario y empiezan a decir a fulano, fulano le va a ir mal. Fulano, fulano en cualquier momento cae, se destruye. Esos son los anhelos de tu corazón. En vez de cubrirlo en oración para que Dios lo siga escalando y siga pregonando el evangelio del reino, manifestando el poder de Dios. Algo que yo he notado también es que cuando un ejemplo de Dios está levantando un gran hombre de Dios que está llenando los estadios, un gran hombre de Dios que está predicando el evangelio, que está llegando a las radios, a la televisión, cuando no tenemos que predicar Empezamos a decir que estos pastores no sé qué se la creen, que llenando estadios, que se la creen los mejores. Eh, por favor, aprendamos también a, a, a resaltar los logros de los hombres de Dios que llenan los estadios, que le va bien en un canal de televisión, que tienen emisora, que le va bien en sus canales de Facebook, YouTube, Instagram. Yo nunca pensé en ser uno de los pastores. Con mayor seguidores en Facebook, yo nunca pensé que mis videos en YouTube iban a generar millones de vistas orgánicas, yo, yo nunca pensé eso. Sin embargo, me gozo con aquellos que lo logran, pero hay muchos que se llenan de envidia y por debajo de la mesa buscan la manera de hacerte daño, de cerrarte la puerta. Pero tengo noticia para ti: el que está ungido para el palacio, nadie lo retiene en el desierto. <laughs> Hay alguien que tuvo que atrapar esa palabra. No importa que te quieran cerrar la puerta, que hablen mal de ti, que te envidien. Hay muchos que te envidian y quieren hacerte daño. Ese espíritu de envidia tiene que cortarse. ¿Sabe los hombres de Dios que están en una supuesta altura y dicen, no, yo no invito a fulano. ¿Y para qué invitar a fulano? No, tú sabes bien que Dios está usando a fulano. Tú sabes bien que Dios lo está ensanchando. Tú sabes bien que eh, ha, ha estado haciendo las cosas en orden. Tú sabes bien que es un hombre de familia. Tú sabes bien que es un hombre que camina en el orden profético, apostólico y basado en las escrituras, pero a veces la envidia, la envidia lleva a no reconocer lo que Dios está haciendo con un hombre de Dios. Saúl nunca quiso reconocer que David fue ungido en su lugar. Sin embargo, esto no lo pudo detener nadie porque lamentablemente Saúl murió en una guerra. David fue sustituto por vía de Dios. Y los que servían a Saúl en la familia que quedaron vivos y que terminaron en la cueva de Adulán fueron servidores de David. Aprendamos a dejar ese espíritu de envidia, porque la envidia te estanca. La envidia te destruye a ti mismo. La envidia crea en ti un rencor que después va destruyendo tu comunión con el Señor y te desenfoca. De lo, de lo que realmente debería de estar enfocado Buscando de la presencia de Dios Así que deje ese espíritu de envidia Y aprende a celebrar Cuando a un hijo de Dios Cuando a un hijo del mismo reino De la misma iglesia Le está yendo bien Apartemos ese espíritu de envidia Dejemos a un lado ese espíritu de envidia Y dejemos de estar tirando indirecta Cuando usted sepa algo de alguien Y usted amigo o amiga de esa persona Llámelo en persona Llámelo eh, Comuníquese con esa persona Y dígale amigo vi algo que no me gustó, cuídate aquí, ten cuidado, pero no, destruimos, hacemos daño. <laughs> Yo he estado observando a personas que me comienzan a seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, y de repente cuando un ejemplo, un mal día, uno publica un videíto con una foto con la familia, con la casa, con el vehículo, que aunque hay muchas cosas que no la publico, que Dios me ha bendecido, que eso será herencia para mis hijas, porque ya la, la tengo en un testamento. Pero imagínese: publicar tantas cosas es hacerle daño a gente que envidia, a gente que te odia. Y tú no tienes la culpa de nada. Porque yo, olvídese, yo disfruto lo que Dios me dio, pero por cautela, por precaución, para que los corazones no vayan a estallar. Entonces uno se mantiene mejor. En su lugar tranquilo. A muchos dicen: No, que hay que vivir la vida de Jesús porque Jesús fue humilde, fue sencillo. Jesús no fue pobre. Jesús dejó reino, dejó poder, dejó oro, dejó gloria, dejó reino y luego lo recuperó. Luego volvió a su lugar original. No es malo. Que usted sea bendecido. Lo malo es cuando la bendición te corrompe, te daña y empiezas ya a cortar amistad. A, no, fulano no está a mi nivel. Yo no tengo por qué conversar con esa persona. No, no, fulano ya no está al nivel espiritual que yo estoy, o a la altura que Dios me ha, me ha llevado. La falta de honra. Hay muchos que abrimos el camino por donde ahora se le ha facilitado a muchos, pero hay mucha falta de honra. Pastor, ¿y qué podemos hacer en este caso? Cuidar nuestro corazón de la envidia. Por eso yo soy el tipo de persona, cualquier pastor, amigo, ellos lo pueden confesar, yo no lo hago por ética, porque el testimonio verdadero es el que otro da de ti, pero yo he ayudado a muchos pastores, a muchos pastores, y he colaborado con ellos y lo he apoyado, y cuando me han llamado estoy ahí 100%, porque en mi corazón no hay... Esa raíz de amargura, no hay esa envidia, no hay ese celo. Todo lo contrario, mientras más siembro en un manto y en un hombre de Dios, más yo recibo. <laughs> hay muchos predicadores que no tienen de qué predicar, hasta que Israel Jiménez publica un carro, publica un, <laughs> en una playa, publica en un avión, publica en, en un hotel, publica en, en su propiedad en su casa o lo que sea, y empiezan a predicar que estos predicadores del carro, que estos predicadores de, de, que publican casa. ¡Hey, gózate! Porque tú no sabes los desiertos, los procesos que cada hombre de Dios ha pasado. Enfócate en llevar el mensaje que Dios te está revelando en la intimidad, porque por causa de la envidia están resbalando tus pasos. Eso le pasó a uno de los salmistas en la Biblia, que dice que por causa de la prosperidad de los impíos resbalaron mis pasos. Hay muchos que están resbalando porque están enfocados en la bendición de otro. No, celebra la bendición de otro y enfócate en tu trabajo. Y aprende a celebrar cuando Dios hace algo en alguien. Porque el milagro de la hija, de la hija de Jairo, no lo detuvo la mujer del flujo de sangre. Ambos, los dos, recibieron su milagro. Dios te bendiga y Dios te guarde cortemos con ese espíritu de envidia que se ha metido hoy en día entre los cristianos. Aprendamos a gozarnos y a celebrar de lo que Dios está haciendo. ¿Te bendijo esta palabra? Dale seguir, comenta, déjame tu comentario, qué experiencia tú has tenido, qué opinión tienes acerca de este tema. Recuerda también buscarnos a través de Telegram y WhatsApp al 1-346-814-0250, suscríbase a YouTube. Active la campanita, todos jueves, jueves y domingo estamos en vivo, amén, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Te veo en la próxima. Bendiciones.